Hola, hola. Bienvenidos un día más al Desván de Berna, donde podremos encontrarlo todo. Y bueno, hoy os traigo una receta que está buenísima. Como todas las que hago. Y además es muy, 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 muy fácil. Esta receta es de pescado y es lubina con salsa teriyaki. La salsa teriyaki la suelen poner mucho en los restaurantes japoneses. Por eso cuando vamos al wok, normalmente siempre está esa salsa. Que la podemos acompañar tanto de pescado o carne. Es muy fácil de hacer. Como yo no tengo sake, que es uno de los ingredientes de la salsa, voy a hacer la salsa teriyaki, pero de una manera casera. Y la voy a sustituir por un ingrediente. Así que si queréis ver el paso a paso de cómo se hace esta receta, Y no perderos la forma casera de cómo se hace la salsa, os invito a que sigáis el vídeo. Es muy, muy, muy sencillo. Así que, si me acompañáis a la cocina, ¡dentro vídeo! Los ingredientes son la lubina, ajos, sal, medio vaso de vino blanco, pimienta, perejil, una cucharada de ketchup, dos cucharadas de salsa de soja y tres cucharadas de aceite. Lo primero que vamos a hacer es preparar todos los ingredientes y empezaremos salpimentando la lubina. En primer lugar, le estamos echando la sal. A continuación, le echamos la pimienta. Por otro lado, cogemos una sartén y añadimos 3 cucharadas de aceite. Todavía sin encender el fuego, ¿eh? Recordaros. Y ahora vamos a preparar nuestra salsa. Añadimos en un bol o en un tupper 2 cucharadas de salsa de soja y una cucharada de ketchup. Movemos todo bien hasta que se quede uniforme. Y seguidamente añadimos el perejil. Si vemos que se ha quedado poco o que nos gusta con un poco más de sabor intenso, le añadimos más. Esto es al gusto. Y movemos, movemos, movemos hasta que la tenemos. Y la dejamos reposar durante unos minutos para que se integren bien todos los sabores. Ahora encendemos el fuego de la sartén para que se vaya calentando el aceite. Y mientras se calienta, pelamos los ajos y los hacemos láminas muy finitas. Los cortamos en láminas. Para quien no le guste el ajo frito, también se puede picar y quedará mucho más disimulado, pero tendrá el saborcito. Cuando el aceite esté caliente, añadimos la lubina a la sartén. Cuando está hecha por un lado, le damos la vuelta.
yo le he quitado la piel porque no es algo que me guste, la verdad. Añadimos los ajos laminados para que se vayan friendo. Y añadimos también entonces la mezcla, nuestra salsa teriyaki con ketchup, salsa de soja y perejil. Cuando está otra vez dorada, le volvemos a dar la vuelta a la lubina, porque lo que vamos a hacer es volver a impregnar la otra parte de la lubina con nuestra salsa. Si os sobra un poquito, yo recomendaría que la echarais toda. Ya que no se queda el pescado tan seco. Y añadimos por último la mitad del vaso de vino blanco. Puede ser un vino cualquiera. Tenemos que dejar ahora unos minutos que la mezcla reduzca hasta que coja la textura deseada de una salsa. La movemos para despegarla y ¡tachán! Ya tenemos nuestro pescado listo. Una cena buenísima. Bueno, ¿habéis visto qué fácil y qué sencilla es la receta que os acabo de mostrar? La lubina con salsa teriyaki. ¿Habéis visto qué fácil es hacer esta salsa de una manera casera? Pues os animo a todos a hacerla. Además, es una receta que se hace muy rápida y que se puede sustituir también este pescado por cualquier otro tipo de pescado, a lo mejor algún pescado sin raspas o algún otro, pues una dorada, un lenguado, no sé, cualquier tipo de pescado que vosotros queráis. Así que espero que en la cajita de comentarios me escribáis si la habéis hecho, si os ha gustado la receta, si os ha estado buena y también sobre todo las dudas que podáis tener para que os las resuelva lo más antes posible. Bueno, os dejo mis redes sociales, ¿vale? Para que me sigáis por todas ellas, porque suelo subir alguna muestra de los vídeos también. Luego, espero que os suscribáis al canal y que no se os olvide darle a la campanita que está al lado para poder recibir todas las notificaciones de cuando subo un vídeo, tanto sea de recetas como de cualquier otra cosa, porque en el desván de Berna no os vais a aburrir, os vais a divertir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!